buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren bien junto con sus familias. Hoy es 14 de octubre de 2020. Este es el foro virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que preside el maestro Jairo Parra Quijano. A partir de hoy, 14 de octubre, vamos a ocuparnos en los cuatro foros siguientes del proyecto del Código Civil. Un tema de palpitante actualidad, de enorme importancia en el país, porque pues, se trata de un proyecto que, si bien aún no ha sido radicado en el Congreso, pues es de enorme significación para toda la comunidad jurídica colombiana. En el día de hoy tenemos tres invitados con un amplio conocimiento del proyecto, porque es el doctor Pedro Lafón Pianeta, uno de los directores del proyecto, el magistrado de nuestra Sala de Casación Civil, profesor y tratadista. Tenemos también como invitado al codirector Freddy André Herrera Osorio, también magistrado de la Sala de Casación Civil y también profesor de la Universidad Nacional. Y finalmente tenemos a la doctora Marcela Castro de Cifuentes, que es docente muy reconocida de Derecho Privado en la Universidad Nacional, donde fue directora de su área de Derecho Privado, una reconocida además árbitro nacional e internacional, quien ha estudiado juiciosamente este proyecto y va a compartir con nosotros los comentarios sobre el mismo. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida a los panelistas, les agradezco por haber aceptado la invitación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal por compartir con nosotros su conocimiento sobre este proyecto. Doctor Pedro Lafón, buenas tardes, bienvenido, es un privilegio tenerlo en este foro del Instituto, gracias por estar con nosotros. Le concedo el uso de la palabra. Gracias, en primer lugar, le agradezco al Instituto, a sus directivos y a todos los asistentes y participantes en este foro para compartir con ustedes una presentación genérica sobre este proyecto. ¿Cierras con llave? Pues con... En primer lugar, quiero resaltar que este proyecto se inicia en la década del 70 por el doctor Arturo Valencia Cea, continúa modificado en la década del 80 y ahora hace unos 4 o 5 años se retoma este proyecto con los ajustes pertinentes. Lo primero que hay que señalar es que este proyecto que se está en la etapa de elaboración y consolidación, en donde esperamos la participación de entidades como el Instituto que nos colaboren a poder consolidar este tipo de proyecto, pensamos recoger, como ya hemos recogido, muchas recomendaciones y muchas observaciones sobre el particular. Lo primero que hay que señalar es que este proyecto obedece a una concepción, en primer lugar, de orientación constitucional y de los tratados internacionales, a una orientación de carácter filosófico de realización del interés privado, a una orientación de carácter constitucional del progreso de los particulares y a una orientación humana que consiste en permitir el desarrollo individual, familiar y social de nuestra sociedad colombiana. Este proyecto en sí mismo tiene una orientación privatista en cuanto permite el desarrollo del interés y los derechos sustanciales, como dice en el artículo primero, desde luego dentro de las limitaciones que actualmente se presentan. Este proyecto obedece sencillamente a la necesidad del ajuste de la legislación civil colombiana, no solamente a la época, sino también a un ajuste que permita una armonización y sistematización de muchas normas dispersas, de muchos estatutos especiales que necesitan tener
una orientación que permita el desarrollo del derecho privado y en particular de las relaciones privadas sobre el particular. De allí que este proyecto tenga un contenido de carácter especial que va a explicar la razón de ser del mismo sobre este particular. En primer lugar, el proyecto recoge en el libro primero una parte general que amplía el libro tradicional de personas, lo amplía a las personas dentro de su contexto jurídico, o sea que recoge en sí mismo lo que es la integración del derecho de manera general, no solamente en su expresión, sino también en los elementos que lo componen sobre el particular y que permiten el desarrollo de la relación y actividad privada. Por esa razón, en una primera parte de ese libro se recoge la manifestación propia del derecho privado contemporáneo, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino que permite señalar de que el derecho privado también se encuentra en las normas constitucionales y en los tratados internacionales, los cuales van a servir de base también para el desarrollo de todo su contenido. Tiene importancia también en esta primera parte la determinación de la interpretación y aplicación del derecho, donde se le da una función primordial a los jueces cuando ellos intervienen para buscar un resultado justo en las relaciones privadas sobre el particular. De la misma manera, allí se recoge cómo las reglas que rigen las vigencias y aplicaciones de las normas sustanciales privadas, tanto en el tiempo como en el espacio, como desde el punto de vista personal y desde el punto de vista jerárquico, que permiten dar claridad sobre su respectiva aplicación, inclusive acogiendo ya algunas recomendaciones que se van a introducir de algunas entidades como Cámaras de Comercio sobre la aplicación del derecho extranjero y el derecho particularmente en el derecho internacional privado sobre el particular. También en este libro se recoge elementos primordiales que son para el derecho privado, de un lado los sujetos, de otro lado los objetos, de otro las relaciones y de otro las actividades que pueden realizar los particulares. En cuanto a los sujetos, se actualiza y moderniza no solamente en cuanto a las personas humanas como tales, adaptándola y reconociendo los derechos fundamentales y los derechos humanos en general, describiendo a algunos en particular, sino que también se recoge la intervención de esas personas no solamente del ángulo individual, sino también del ángulo colectivo y del ángulo general que permite su respectiva protección. Asimismo, en esta parte se recoge también el desarrollo y adaptación y actualización de las personas jurídicas, reconociéndole entidad a su desarrollo en la actualidad, especialmente en el control y vigilancia, así como en el reconocimiento de los patrimonios autónomos que tienen una gran significación en la actualidad. De igual manera, se le reconoce en esta parte general los derechos que tienen los particulares, comenzando principalmente por el reconocimiento de las libertades, las iniciativas, el desarrollo de las actividades económicas y no económicas en diferentes campos, para poder desarrollar todas las actividades particulares
con otros particulares y con otras entidades públicas, desde luego con la indicación de los límites de orden público, buenas costumbres y los demás límites que en el derecho contemporáneo se reconocen. Así, igualmente, en desarrollo de ese tipo de actividades se le reconocen a los particulares la posibilidad de desarrollar actividades que en la época contemporánea existen, no solamente en la formación y desarrollo de las empresas, sino también en la prestación de los servicios que se desarrollan por parte de ellos, así como igualmente en el beneficio de los servicios que pueden recibir ellos como usuarios o consumidores sobre el particular. En esa determinación de los elementos básicos del desarrollo de la actividad privada, también se reconocen los derechos que tienen los individuos para el desarrollo de esa actividad, tanto en el campo eminentemente moral, patrimonio moral, sino también como en el campo privado, en las diferentes clases de derechos de carácter económicos o patrimoniales que tienen los individuos para desarrollar las diferentes clases de actividades en nuestro país sobre el particular. Asimismo, se reconoce en esta parte la posibilidad de la intervención, los principios generales en materia de responsabilidad, en materia de realización de negocios jurídicos, con el establecimiento de los principios que lo orientan en cuanto a su formación, en cuanto a sus efectos, en cuanto a su ejecución a nivel general. Como puede observarse, en esta parte general se sientan las bases generales para el desarrollo no solamente de la actividad particular, sino también para su integración a nivel general con otros tipos de derechos y con otro tipo de normas que quedan aún vigentes. Queda vigente el Código de Comercio en todos los aspectos que aquí no se modifican, especialmente en todo lo que tiene que ver con su parte general, porque aquí solamente se propone es la unificación normativa en materia de obligaciones y contratos. Asimismo, en un segundo libro relativo a los bienes, se recogen los aspectos generales que interesan al derecho privado y desde luego su relación con otros tipos de bienes. Se sientan las bases generales en este libro para poder entender que los bienes no solamente son los bienes eminentemente privados que aquí se logran integrar, sino que también puede haber bienes de carácter público sobre el particular que van a constituir unos límites en relación con los bienes privados. Pero dentro de los bienes privados también se reconoce y se integran la totalidad de los bienes que pueden existir en materia privada, no solamente los civiles, sino también los mercantiles, sino también los bienes y recursos financieros, los bienes de capital, el dinero, etcétera, que son bienes sobre los cuales se tiene derechos para el desarrollo de la actividad privada, sin perjuicio, desde luego, de que permanezcan los estatutos especiales que desarrollan esos tipos de bienes. Aquí simplemente se recogen las reglas generales para poder mostrar cómo el derecho privado tiene una amplitud contemporánea en cuanto a los bienes. Luego quedan vigentes en cuanto a las regulaciones específicas en materia mercantil sobre la propiedad industrial, en materia especial sobre la propiedad de derechos de autor o los derechos de autores, en materia de financiera en cuanto al estatuto financiero que regulan esas especies. Aquí simplemente se traen y se señalan las normas básicas que integran todos los bienes que son privados sobre los cuales existen derechos
privados que van a ser aquí protegidos sobre el particular. E inclusive también se hace relación a aquellos bienes de carácter especial sobre los cuales también existen derechos de los particulares, pero que también pueden tener una relación con su destinación especial, tales como los bienes sobre los recursos naturales renovables y no renovables, sobre los bienes, sobre producto del intelecto, del conocimiento, etcétera, en donde se señala con exactitud que puede haber sobre ellos derechos eminentemente privados, pero que tienen una destinación especial, particularmente en cuanto a los como componente del medio ambiente sobre el particular. De allí que en todo lo demás se desarrollan casi la parte tradicional de los derechos que existen sobre los bienes, especialmente los derechos reales como el de propiedad y los derechos de membrado sobre el particular, pero también se actualiza en el sentido de que esa categoría genérica de bienes también contempla hoy día otras categorías específicas de bienes que también tienen sus estatutos y reglamentaciones especiales que quedan vigentes, como son los bienes de carácter rural, que están regulados por el derecho agrario, que tiene sus leyes especiales, lo mismo los bienes urbanos, que tienen sus regulaciones especiales en el derecho urbano, e igualmente otros tipos de categoría de bienes, como los que surgen de urbanizaciones de unidades cerradas residenciales, los centros comerciales, etcétera, que a pesar de que tienen unas regulaciones especiales sobre ellos, se reconoce que existen derechos privados que aquí se reconocen y que también se van a proteger, y que no solamente se mantienen y se reconoce esas nuevas categorías de bienes sobre el particular, sino también se reconocen otros nuevos derechos que pueden permitir y que se utilizan en la práctica para la explotación correspondiente, entre ellos los derechos de superficie, también se reconocen los derechos de propiedad de tiempo compartido y otros derechos especiales que en la realidad existen en la actualidad, como son los derechos sobre propiedades en materia de cementerios, en materia de propiedades especiales de objetos particulares. E igualmente se reconocen también ciertos objetos sobre los cuales existen derechos privados, pero de carácter protegidos, con el propósito de señalar de que tienen un tipo de regulación también particular en relación a su protección, como por ejemplo los derechos de los objetos de carácter cultural, los objetos de carácter histórico, los objetos de carácter arqueológico sobre los cuales pueden existir en algunos momentos algunos derechos particulares sobre propiedades históricas, etcétera, pero que eso no quita en manera alguna de que existan unas reglamentaciones particulares que limiten esos derechos en cuanto su importancia que tienen para la sociedad colombiana, así como los derechos que puede tener la sociedad colombiana sobre objetos sumergidos en el mar, etcétera, etcétera. Como puede observarse, entonces en este segundo libro se recoge no solamente lo tradicional, sino que también se moderniza en cuanto a la inclusión de otros objetos sobre los cuales puede haber derechos privados de carácter limitado, sino que también puede haber objetos, derechos ya contemporáneos que tienen una regulación ya específica sobre el particular. De la misma manera como lo harán los doctores Marcela Castro y Freddy Herrera, habrá
otra regulación de carácter específica en materia de obligaciones y en materia de contratos, en donde se trata de buscar una modernización y actualización sobre el particular. En el mismo sentido, la propuesta de este anteproyecto, que aún está en proceso de consolidación en su construcción, aparece también el libro quinto de familia y el libro sexto en materia de sucesiones. El libro quinto en materia de familia se le da una autonomía ya especial, no como apéndice de las personas como está en el Código Civil, sino de manera autónoma, con el propósito de reconocer, como se hace en la época contemporánea, a la familia como una institución autónoma propia del individuo y que vincula, que es la institución de vinculación del individuo con la respectiva sociedad. Y en ese libro de familia se propone actualizar las diversas disposiciones que aparecen en la actualidad, que existen en la actualidad, incluyendo las constitucionales, la de los tratados internacionales y las diversas legislaciones que existen sobre el particular. Modernización que se resalta fundamentalmente, en primer lugar, en reconocer a la institución de familia como una institución, como tal, y que es fundamental dentro no solamente del derecho a nivel general, sino también en el derecho privado. Institución de familia que es reconocida no solamente desde el punto de vista formal, sino real y en forma como lo es decir, diversa, con el propósito de modernizarla en el sentido de incluir en este libro el reconocimiento de todas las clases de familia en pie de igualdad, con el propósito de reconocerle no solamente los derechos, sino también de reconocerle su respectiva protección en las diferentes modalidades en que se presenta, de manera matrimonial, extramatrimonial, adoptiva, heterosexual o pareja del mismo sexo, o familias urbanas o familias monoparental o biparental, etcétera, con el propósito de recoger la realidad familiar diversa que tenemos, incluyendo las indígenas, etcétera, dentro de un tratamiento igualitario, dejando desde luego, sin perjuicio de los estatutos especiales que puedan existir, especialmente en las comunidades indígenas, sobre el particular. De la misma manera, con el mismo criterio, se propone aquí actualizar este libro de familia y permitiendo su dinámica con el desarrollo propio de la ciencia, y por lo cual se reconocen algunos fenómenos de carácter científico, como ocurre con la filiación asistida en materia de paternidad, e igualmente como el fenómeno de la maternidad sustituta, igualmente con el fenómeno de la determinación de la filiación de carácter biológico, y en fin, con el propósito de poder ir determinando de que el derecho pueda ir reconociendo de manera lenta y gradualmente los diversos fenómenos que la ciencia, especialmente en la biología y en la genética y en la medicina fundamentalmente, vaya permitiendo un desarrollo de manera dinámica sobre ese aspecto. En este sentido, también entonces por esa razón, por ese criterio incluyente que trae la Constitución y que trae también los tratados internacionales, se permite entonces adoptar unas regulaciones que permita esa inclusión
Así, por ejemplo, la concepción de matrimonio, allí se suprime para que pueda ser desarrollada por la doctrina y la jurisprudencia la diferenciación de sexo entre la pareja. Basta que haya una pareja con el ánimo de formar una comunidad de vida doméstica con auxilio y ayuda mutua entre ellos para que pueda existir. De la misma manera se hace un reconocimiento de los efectos que pueda tener ese tipo de familia, se simplifica y se elimina los divorcios que se denominan confesionales, en donde hay que decir exactamente el motivo por el cual se alega una causa de divorcio, y basta simplemente la ruptura definitiva de la convivencia para poder llegar a ese tipo de solución. Igualmente, en ese sentido, también se recogen fenómenos muy reales con el propósito de darle un tratamiento y consecuencia jurídica adecuada, como por ejemplo la separación de hecho que pueden presentarse entre los cónyuges para determinar cuáles son claramente sus respectivas consecuencias, tanto desde el punto de vista personal, desde el punto de vista filial y desde el punto de vista también patrimonial sobre el particular, a fin de darle un poco de certeza jurídica, no solamente a los miembros de la pareja, sino también a los terceros que puedan tener una vinculación con las personas separadas de hecho. De la misma manera, se complementa lo que es en sí mismo la regulación de la pareja en materia marital sobre el particular, con el propósito de buscar no solamente la inclusión, sino un tratamiento igualitario en lo posible con las relaciones eminentemente matrimoniales, a fin de poder lograr ese principio de igualdad, inclusive aplicando criterios de justicia en caso que sea necesario, particularmente cuando las uniones maritales de hecho no producen alguna sociedad patrimonial, buscar un tipo de compensación equitativa que pueda solventar por lo menos esa situación de inequidad que pueda presentarse sobre el particular. De la misma manera, con ese criterio que hemos señalado, también se actualiza lo que es la filiación, no solamente señalando la filiación, conservando la filiación tradicional desde el punto de vista de su lazo eminentemente biológico, sino también permitiendo no solamente su desarrollo, sino también su adaptación social conforme a nuestra realidad. ¿Por qué razón? Porque si bien se mantiene la filiación biológica, tanto en hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales, sobre el particular, también se le da el valor que la sociedad le reconoce al tratamiento filial que se le da realmente a los hijos, inclusive a los tratamientos que se le da a hijos de crianzas, con el propósito de poder determinar su respectiva procedencia y cómo se hace y cuáles son los efectos jurídicos que eso produce, no solamente desde el punto de vista de las relaciones de parentesco, sino también de los derechos que puedan presentarse en esa circunstancia. De la misma manera, se logra actualizar y permitir que haya un desarrollo mucho más cierto y mucho más seguro y mucho más efectivo en su cancelación en cuanto al tratamiento alimenticio que se existe de manera legal sobre el particular, permitiendo otras formas de cancelación sobre este aspecto. Finalmente,
En cuanto al último libro, que es el libro sexto en materia sucesoral, tenemos que señalar que se conserva lo que es la sucesión en sí misma, pero de un lado se le da autonomía porque se saca del libro de bienes, que como lo tiene el Código Civil, para darle la autonomía que se le otorga actualmente dentro de las legislaciones contemporáneas, a fin de darle una regulación especial sobre el particular. Esta regulación mantiene lo tradicional de la sucesión por causa de muerte, es decir, aquella que se origina realmente con la muerte de una persona. Pero también se amplía lo que es la sucesión entre vivos, con el propósito de ir permitiendo y de ir reconociendo lo que la doctrina contemporánea denomina en esa sucesión anticipada sobre el particular, con el fin de ir permitiendo el desarrollo no solamente familiar, sino también económico y también sucesoral del futuro sobre el particular. En esta materia, en materia sucesoral, en la permanencia de lo tradicional, no solamente se recogen todas las modernizaciones que se han hecho en el pasado, sino que ante todo se trata de proponer fórmulas de solución de problemas sucesorales. Se tienen detectado exactamente cuáles son los problemas sucesorales. En primer lugar, en cuanto al conocimiento, se amplía lo que es el registro de materia sucesoral para que las personas puedan conocer exactamente su existencia. En segundo lugar, en cuanto a lo que es el inventario, avalúo y la administración. En la práctica, otro tipo de problemas en materia sucesoral es el que radica en esta materia. Y por eso se proponen una serie de fórmulas con el propósito de lograr una mayor seguridad en la elaboración misma del inventario sobre el particular, bajo el principio del deber de denuncia de lo conocido sobre el particular, con el propósito de permitir esa adelantación con el menos conflicto que existiere sobre el particular. Lo mismo ocurre en materia de administración, en donde es otra materia de serie de conflictos que, si bien son ordinarios en materia sucesoral, porque generalmente hay un cambio de administración del causante por otros o otros que normalmente entran en desacuerdo, se proponen fórmulas para que puedan ponerse de acuerdo, y en última se propone fórmula para que sea el juez quien entre mediante institución de administración designada por el juez, pueda realmente adelantarse debidamente ese patrimonio de carácter sucesoral, inclusive para que puedan pagarse las deudas que están pendientes, inclusive para que puedan pagarse los impuestos y puedan realmente adelantarse con menos traumatismo la distribución de frutos, venta de bienes, etcétera, etcétera, con el propósito de evitar, por otro lado, el efecto antieconómico que hoy día produce una sucesión sobre los bienes que, por esa razón de pertenecer a una sucesión y por los conflictos que genera inicialmente, caen en una subvaloración, en una valoración mínima sobre el particular. De la misma manera, el régimen sucesoral que se propone se adapta y se actualiza al nuevo régimen que existe en materia familiar. Y el nuevo régimen incluye la familia extramatrimonial, razón por la cual en la sucesión intestada se le reconoce ya de manera expresa los derechos correspondientes a esta familia extramatrimonial. En materia de sucesión testamentaria se actualiza conforme a la tendencia contemporánea de reconocer una libertad testamentaria un poco más amplia
desde luego limitada con la asignación forzosa, y que la asignación forzosa aquí se reduce a una sola. La asignación forzosa sigue siendo la legítima. Es decir, se elimina de un lado la asignación forzosa de los alimentos forzosos debidos por ley, que se sustituye por una carga que asume la herencia para sostener a determinadas personas en determinadas condiciones y por tiempo limitado sobre el particular. Luego se mantiene ese tipo de protección alimenticia bajo otra denominación de carga hereditaria. Y de otro lado, lo que es la porción conyugal o marital se sustituye, se reemplaza por una legítima para el cónyuge o el compañero permanente. Entonces, va a quedar protegida el cónyuge o compañero permanente en similares condiciones a lo que es la legítima de hoy día, que es una protección mucho más amplia que la porción conyugal o porción conyugal marital anterior. La distinción es muy sencilla. La porción conyugal o la porción marital actual está condicionada a la pobreza que tenga ese cónyuge. En cambio, la legítima de ese cónyuge o compañero permanente no está condicionada a la pobreza que tiene ese cónyuge. Luego va a ser más benéfica ese tipo de reconocimiento de la legítima. Y finalmente, en materia de sucesoral, se reconoce al final la posibilidad de una sucesión anticipada sucesoralmente. Es decir, una sucesión que pueda reconocerse en vida sobre el particular. No solamente se incorpora lo que trae ya el Código General del proceso sobre la sucesión, la partición sucesoral anticipada que pueda hacerse en vida, sino que se permite otro tipo de concepciones contemporáneas que permiten a su vez el desarrollo de una sucesión en vida sobre el particular. La concepción contemporánea actual, debido precisamente al índice de prolongación de vida de las personas humanas, en donde viven más, entonces cambia el concepto de que hoy día las personas ya tienen un patrimonio no solamente para sus futuros herederos, sino también tienen un patrimonio para garantizar y asegurar sus últimos años durante sus décadas últimas de vida. Eso con el propósito de poder permitir que las personas en sus últimos años de vida puedan autónomamente, de manera libre, con independencia de los futuros herederos, poder determinar cuál es la suerte de conservación de su propia vida y también de la conservación de su bienestar como tal, ya que no van a depender de los hijos como es en la actualidad, ni van a depender tampoco del Estado sobre el particular. De allí que se les permita de que puedan dirigir sus últimos años de vida, no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista patrimonial. Desde el punto de vista personal, pudiendo determinar con exactitud cuáles son sus voluntades en relación con su vida personal, si llegan a caer en el Alzheimer, si llegan a tener una enfermedad ya terminal, si llegan a tener determinadas necesidades para ser atendidos, bien por personas, bien por instituciones, o bien por otros tipos de entidades, con el propósito de que ellos puedan destinar el patrimonio que actualmente poseen para poder lograr su último bienestar sin que exista conflicto con los futuros herederos, que pueden estar pensando en que más bien el patrimonio sea para la constitución
de la herencia sobre el particular. Finalmente, debemos señalar de que permite, aquí se propone de que los conflictos sucesorales puedan ser inclusive prevenidos y regulados en su solución por el propio causante a través de testamento, pudiendo el causante en su testamento señalar reglas de cómo prevenir y cómo solucionar, inclusive pudiendo señalar reglas de poderlo solucionar mediante arbitraje los futuros conflictos que puedan presentarse en materia sucesoral con el fin de facilitar que se adelante en el menor tiempo posible una sucesión sobre el particular. Como pueden observar, entonces las propuestas a nivel general de este proyecto buscan no solamente adaptarse a la época actual contemporánea, sino que permiten tratar de servir de instrumento para que los particulares en sus diversas necesidades puedan solucionar sus problemas y puedan satisfacer los intereses de manera general. Les agradezco inmensamente esta intervención y pasaremos a la siguiente intervención. Gracias, señor doctor Ulises, por su atención. Muy amable a usted, doctor Pedro Lafón Pianeta, por esta presentación general, completa, clara y precisa de los lineamientos principales del proyecto de Código Civil. Ha sido muy satisfactorio escuchar su autorizada explicación. Al final, le agradecemos participar en la respuesta a algunas preguntas que nos están enviando. Si nos queda tiempo, sí, pues haremos un pequeño panel de preguntas. Ahora vamos a escuchar también con mucha atención y agrado a la doctora Marcela Castro de Cifuentes. Bienvenida, Marcela, a este foro virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. El auditorio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien y me vean bien. Yo veo algunos de los participantes y veo nombres de personas conocidas. Agradezco de manera muy especial esta oportunidad y la generosidad del Instituto Colombiano de Derecho Procesal de permitirme plantear algunas ideas que tengo sobre este particular, y donde creo que todos los esfuerzos que se hagan, todos los foros, las observaciones, los aportes son absolutamente cruciales para un proyecto tan importante para todos nosotros. Agradezco al doctor Ulises de manera especial por la invitación, al doctor Marco Antonio Álvarez, que también fue muy amable en invitarme, y lógicamente compartir con el doctor Pedro Lafont y saber que el doctor Bonivento y personas tan serias como estos profesores tan destacados y eméritos de la Universidad Nacional, el doctor Freddy, que han trabajado tantísimo en la preparación del proyecto y a quienes agradecemos la generosidad de haberlo presentado y de haberlo compartido y de haber abierto este debate y aceptar de manera tan amplia los comentarios y los diferentes aportes que se han venido haciendo. Yo quiero entonces... Yo sé, pues por los diferentes foros que han existido y que seguirán existiendo sobre este tema, que seguramente muchos de ustedes van a tener también cuestionamientos sobre algunos puntos, dudas, consideran que es un proyecto que vale la pena darles la oportunidad de salir mejorado. Y creo que hay que hacerlo sin prejuicios, creo que hay que hacerlo sin polarizaciones, ni de ninguna manera de extremos ideológicos, ni mucho menos. Creo que estamos en el momento de construir, estamos en el momento de organizar, de sistematizar, de modernizar, y creo que es el espíritu que a todos nos inspira. Y por eso creo que es tan importante este escenario, que agradezco de manera muy sincera. Yo en el pasado... En cuestiones puramente académicas, y veo al doctor Carlos Ignacio Jaramillo, a quien también saludo de manera muy afectuosa. Sé que él ha estado muy interesado con toda la experiencia, la trayectoria, el conocimiento, dedicarle tiempo a meditar sobre estas cosas. En la Universidad de los Andes y con otras universidades que han estado, hemos estado trabajando durante algún tiempo en estos temas de la modernización, yo decía que para
Para mí esta ocasión es como un sueño hecho realidad, que haya un proyecto serio, que haya un proyecto meritorio, que haya personas de la talla de los profesores que han preparado el proyecto. Realmente es un sueño para un profesor de obligaciones, para un profesor de contratos, y que además lo escuchen y tomen nota, como ha estado tomando atenta nota el doctor Freddy en muchísimas, numerosísimas reuniones donde de todas partes le llegan sugerencias y las aceptan de muy buen grado. En la universidad, a través de publicaciones, a través de foros también que llevamos haciendo más de 10 años, en publicaciones que hemos llamado también propuestas de modernización. En todo esto, creo que si se llega a un punto en que podamos concretarlas y volverlas realidad en un código civil, donde sabemos pues que el maestro también Andrés Bello, inolvidable, seguramente irreemplazable, pero también los tiempos que corren nos llaman a nosotros, nuevas generaciones, a recoger sobre lo construido y construir cosas, como decía el doctor Lafont, que se articulen claramente con las necesidades de hoy. Entonces, en artículos de revista, incluso en un libro homenaje al profesor Valencia Cea, que incluso fue profesor de mi padre en la Universidad Nacional hace muchos años, ese proyecto siempre quedó allí como un gran oráculo para consultar, y creo que es una buena semilla para esta discusión. Yo voy a tratar temas muy... Pues ustedes, los expertos en procesal, veo al profesor Ricardo, que también fue mi alumno, que es hoy en día un procesalista muy destacado, a todos los miembros del instituto, que sé que tienen una comunidad muy juiciosa de estudio e investigación. Voy a plantear un par de ideas que realmente son, creo que, sencillas y descomplicadas, pero que por lo menos creo que invitan a una visión complementaria a las posturas del profesor Lafont, y que espero que también en las discusiones que hagan en el instituto pues haya aportes importantes para este código. Se requieren aportes importantes de parte de los diferentes especialistas en derecho para enriquecer este proyecto. Entonces, una de las inquietudes que yo he tenido, pues he tenido muchas al leer el código, la verdad. He tenido muchas, me cuestiono qué tanto sé yo para poder realmente hacer una propuesta seria. Me da un poco de rubor que me inviten a mí pues, a hacer comentarios, pero pues me voy a aventurar y lo voy a hacer. Yo pienso que hay cuatro niveles de cuestiones o cuatro dimensiones que hay que considerar en este debate tan importante. Algo que yo llamaría una cuestión de orden filosófico, la orientación de la codificación, que no es definitivamente de carácter ideológico. Yo quiero distinguir claramente que esto no es una pelea ideológica entre, digamos, la avanzada y los que son de pronto más conservadores. Yo creo que esta es una propuesta que, donde filosóficamente quedará seguramente unas memorias y una exposición de motivos muy importante, porque solamente lo que nos presentó el Pedro Lafont nos muestra un trabajo y una claridad sobre hacia dónde deberíamos ir en materia civil. ¿Cuál es la orientación? En segundo lugar, unas cuestiones de tipo técnico disciplinar, es decir, ahí deben estar y debemos estar los que estamos interesados en los temas de derecho civil, derecho comercial, derecho procesal e incluso intradisciplinarmente, como es el caso del derecho civil. Pues el doctor Pedro Lafont nos ha dicho, pues es que una cosa es el tema de los bienes, que tiene unas problemáticas constitucionales, unas problemáticas sociales muy concretas, el tema de las sucesiones, que se puede enriquecer muchísimo, los temas de obligaciones, los temas de contratos, etcétera. Unas cuestiones entonces que desde el punto de vista transversal en el mismo código deben estar bien concebidas, deben articularse bien y deben ser coherentes, deben acoplarse muy bien. Y por último, unas cuestiones que tienen que ver con la coherencia y la articulación de este código, que ya como un cuerpo, un corpus juris civilis, con materias tan diversas, de este cuerpo con otros cuerpos codificados, otros cuerpos normativos con los que tiene muchísimo que ver. Uno de ellos, y aprovecho la mención que hizo el profesor Pedro Lafont, sobre lo que se habla del Código de Comercio.
Evidentemente, uno de los esfuerzos que me parece muy valioso es la unificación de las obligaciones y los contratos. El libro cuarto termina siendo uno solo, que creo que es un reclamo muy válido y que en general se ve muy, muy bien concebido con muchas mejoras que se podían hacer. Pero este, me surgió el interrogante de cómo acoplar realmente este derecho común sustantivo civil y comercial. En materia comercial vemos unos aspectos interesantes en los artículos finales del proyecto, el artículo 2065 y el artículo 2067, donde es cierto, como lo dijo el doctor Lafont, hay una derogatoria del libro cuarto porque se integra a ese derecho unificado las obligaciones en el libro cuarto de ese, de ese proyecto de Código Civil, y a mí personalmente me satisface la idea, me parece que es lo más sensato y que hay que hacer una unificación bien pensada. Sin embargo, vemos en el artículo 2067 que quedan vigentes los libros 1, 2, 3, nuevo libro 4, que sería el de la navegación, el nuevo libro 5, porque ya no se llama, ya no es el sexto, sino el quinto, y veo con cierta preocupación y cierta desazón lo que queda del Código de Comercio. O sea, sería como podríamos decir el precio o el efecto no deseado de la unificación, sería en qué queda el Código de Comercio. Veo que en el libro primero, por ejemplo, tema al cual yo me he dedicado con algún juicio durante algunos años, uno pensaría que sería el libro de los comerciantes y más que de los comerciantes, quizás de los empresarios en sentido constitucional amplio, y eso nos permitiría, este libro primero, saber quiénes son, cuáles son sus deberes, pero en lo que tiene que ver con los actos, operaciones y empresas mercantiles, tendríamos que pensar si realmente perdería razón de ser todo ese capítulo de la mercantilidad, saber lo que es mercantil, lo que no lo es, en la medida en que el principal efecto de la mercantilidad es tener un marco normativo especial para las operaciones mercantiles y el derecho común general para las civiles. Y entonces no habría quizás motivos para diferenciar y tendríamos que preguntarnos si ya las profesiones liberales simplemente son prestaciones de servicios en sentido amplio, si las actividades ganaderas y agrícolas del 23 numeral 4 simplemente son actividades económicas del sector primario, si las actividades artísticas se convierten en actividades también de creatividad que hoy en día se ejecutan y se difunden a través de mecanismos que ya no podemos hablar que sean civiles o mercantiles, sino son unos mecanismos de mercado. Entonces, diríamos que daría en ese libro primero el registro público, que sigue siendo muy importante, que haya registro público de actos, operaciones y empresarios, estos deberes de llevar contabilidad y todo esto, los deberes que tiene que ver con la competencia, que incluso están por fuera del código, y entonces diríamos que el libro primero quedaría reducido, a mi juicio, a una expresión diferente. ¿Y qué pensaría yo? Pues que hay que ser conscientes de eso para mirar cómo quedaría la estructura de la codificación del derecho privado de ahí en adelante. En el libro segundo sabemos que que ahí queda el régimen básico de las sociedades. En el tema de bienes mercantiles, por ejemplo, el establecimiento de comercio, se pregunta uno si ya no se podía hablar exclusivamente del establecimiento de comercio que pertenece a un empresario mercantil, sino más a que corresponde a unidades productivas generales que aunque no sean, su titular no sea un comerciante, sino sea eventualmente un empresario en sentido amplio constitucional, también tenga derecho a una protección especial, de sus instalaciones, de su local, etcétera. Y entonces habría que mirar qué pasa con ese establecimiento si permanece allí. Y cómo, pues, como lo dijo el doctor Lafont, en el tema de bienes mercantiles tenemos pues toda una regulación muchas veces de carácter supranacional y lo que sabemos de esa parte del código que no es del caso mencionar, que además tampoco soy experta en el tema. Quedaría el libro de la navegación, contrato de transporte y con todos sus encajes, y el libro quinto, antes procedimiento, que sabemos que es un libro vacío en este momento, es el libro de los procedimientos, arbitraje y otros procedimientos, ya se encuentran por fuera del código y entonces veríamos un código de comercio bastante diezmado y tendríamos que pensar si, y que hay muchas leyes especiales que en el curso de los años han salido,
¿Cómo si quedaría realmente justificada una permanencia al Código de Comercio en esas circunstancias? No tengo la respuesta, simplemente tengo la inquietud para plantear cómo quedaría el Código de Comercio en esa situación. Y lo digo respetuosamente, ¿no? Porque yo, muy respetuosamente, yo he estado revisando el tema de eso de la doble regulación, de los contratos exclusivamente mercantiles, los que son exclusivamente civiles, los de, etcétera. Y sí veo que es una buena medida unificar, pero esa unificación tiene un costo, tiene un precio a nivel, digamos, de lo que pasa con la con el derecho especial del comercio, y parecería que tiende a haber una, como que queda, digamos, desértico allá en el, siendo que la actividad comercial sigue siendo muy, muy vibrante. Eso es simplemente una inquietud. Pero esto fue una reflexión como al margen, pero para este foro en particular, me surgió la duda de, bueno, ¿y cómo articular los remedios, ciertos remedios, porque hay muchos en el proyecto de código, como hay en todo código civil, los remedios, ciertos remedios, cómo se articulan en la parte sustantiva, los derechos, especialmente los derechos de los acreedores, los derechos del acreedor, con la manera como se van a ejercer, es decir, articulación sustantivo-adjetivo, articulación código civil sustantivo-código de procedimiento, porque sabemos que, y ya estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos nuestros derechos de los acreedores, los efectos de las obligaciones, inmediatamente nos preguntamos por los mecanismos, el cómo hacerlo, y ya tenemos, creo, una articulación que entendemos más o menos bien. Pero yo quisiera simplemente preguntarme y preguntarles a ustedes, plantearles a ustedes, con todo respeto al doctor Lafont, al doctor Bonivento, al doctor Freddy, a todos los que están interesados en esta cuestión, y a los ilustres expertos en derecho procesal, ¿cómo sería esa articulación entre la ley sustantiva civil bajo el proyecto y la ley procesal en aspectos muy, muy, dijéramos, muy básicos? Entonces, les comento lo siguiente. Me llamó muchísimo la atención el artículo 569 del código, del proyecto de código. Voy a hacer un intento de compartir la pantalla, que ya aprendí a hacer esas cosas, creo, y entonces si lo estoy haciendo bien, ustedes deberían estar viendo el artículo 569. Por favor, me confirman si lo ven, porque si lo ven, me siento muy orgullosa de que lo vean. Aquí, de que al fin pude. Bueno, aquí vemos 7 remedios que me parece muy interesante este artículo. Voy a hablar pues de manera muy resumida de esto. Creo que sintetiza de manera muy interesante lo que puede hacer el acreedor, los remedios del acreedor en caso de incumplimiento. Este 569, precisamente capítulo segundo del libro de obligaciones, habla de las opciones que tiene el acreedor en caso de incumplimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de los derechos de los acreedores, pues nos preguntamos por el qué, y inmediatamente nos preguntamos por el cómo. O sea, cómo vamos a permitir y cómo se va a implementar que este acreedor logre lo que pretende. Entonces, primer punto, la resolución, que en este proyecto, como ustedes saben, tiene la novedad de sugerir que la resolución no solo sea judicial, sino haya una resolución comunicada por el acreedor cuando el incumplimiento sea esencial. O sea, puede haber una comunicación o petición de declaratoria de resolución del contrato cuando el incumplimiento sea esencial. Esta esencialidad, pues saben ustedes que viene de esa larga discusión alrededor de en qué caso se justifica aniquilar el contrato, y cómo esta Convención de Viena, que ha venido permeando muchas discusiones alrededor del derecho interno, nos habla de una, en su artículo 25, ese incumplimiento que causa un perjuicio a la otra parte que la prive sustancialmente del derecho que podría esperar en virtud del contrato. Entonces, no es cualquier incumplimiento, es incumplimiento esencial. Y aquí no pensaría que la comunicación es un mecanismo extrajudicial con notificación, en donde habría que tener especial cuidado dentro de los principios que ya existen en el código y el mensaje que hay que transmitir sobre tener cuidado no abusar de este derecho a la resolución,
porque evidentemente tendría que juzgar ante sí el acreedor que el incumplimiento es esencial para notificar la resolución y para dar por terminado el contrato por la vía de la resolución por incumplimiento. Y como esa vía extrajudicial, digamos, veo yo a elección del acreedor, esa resolución puede solicitarse en la forma tradicional, o sea, cuando se pide al juez a través de un proceso declarativo demostrando el incumplimiento, llamando al deudor para que se defienda y se declare que finalmente hubo un incumplimiento esencial que amerita resolución. Entonces, la pregunta es si hoy en día en el Código General del Proceso contamos con el instrumento, el mecanismo que no implique, creo yo, no debería implicar una reforma de los procedimientos para poder digamos, acomodar lo que hay en el Código Civil, sino ojalá tener los mecanismos suficientes en el Código General del Proceso para que estos remedios que a mí me parecen muy interesantes sean efectivos, se puedan cumplir y no se requiera introducir reformas al Código del Procedimiento para efectos de poder hacer realidad estos mecanismos. En cuanto a la segunda posibilidad, pedir el cumplimiento. Entonces parecería que es una acción ejecutiva la que el acreedor va a intentar acá. Cuando pide el cumplimiento, pues cumplimiento se entiende, pues lo puede pedir extrajudicialmente, requerir al deudor y demás, pero en general podríamos mirar aquí la opción de la ejecución forzosa como derecho principal de los acreedores y que se vaya por la vía, por la cuerda del proceso ejecutivo, con los requisitos del título ejecutivo y todo lo que ya tenemos sobre la mesa para la ejecución forzosa de la obligación. Otros de estos mecanismos tienen, creo yo, o por lo menos así lo entiendo y yo lo planteo pues un poco cándidamente porque no le veo mucha complicación. Es básicamente un mecanismo no judicial en virtud del cual y que muchas veces se pactan los contratos en que se le da o se requiere al deudor para que cumpla dentro de determinado plazo con un apremio de que si no cumple pues habrá lugar a la resolución o a los perjuicios o lo que sea. Entonces sería un mecanismo que no requeriría ningún aspecto procesal ni ninguna, medida o acción de tipo procedimental y por consiguiente sería un llamado de la acreedora del deudor para salvar el contrato y para darle una nueva oportunidad. Y este cuarto me llamó muchísimo la atención, obtener la reducción de la prestación en forma proporcional como remedio del acreedor, interesante, y hay casos a lo largo y ancho de nuestro, incluso nuestro código vigente, donde se puede pedir la reducción. Y acá la pregunta es, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo puedo pedir, obtener yo esa reducción de la prestación? Ahí en el código del mecanismo de los peritos, por ejemplo, el 703, en donde podría pedirse a través de ese mecanismo de los peritos que se estableciera el valor de la prestación y cómo se reduciría en forma proporcional y sin necesidad de acudir a la jurisdicción para obtener este beneficio, dijéramos, de mantener el contrato, pero simplemente lo pongo a consideración para que ustedes lo consideren si les parece razonable mi conclusión. En quinto lugar, es solicitar la reparación o rectificación de los defectos o vicios que afectan las prestaciones defectuosas, para el caso del cumplimiento defectuoso. En este caso, yo pregunto, y es, repito, todo esto son inquietudes, no estoy planteando ninguna solución brillante, sino son inquietudes que les planteo a los expertos. Cuando se solicita la reparación o rectificación, cuando estamos en el número 5, ¿sí? Estamos en el número 5. Entonces yo pregunto cómo, si hay algo en este proyecto que tenga que ver cómo algo parecido al 1610, por ejemplo, en las obligaciones de hacer, que podría ser de alcance más general, si se puede acudir a un proceso y a cuál proceso para efectos de lograr que un tercero repare, que lo repare el deudor o lo repare un tercero a costas del deudor, etcétera. Y acá entonces me surgiría la duda de cuál es el cómo para solicitar esta reparación o rectificación de los defectos o vicios
que afectan las prestaciones defectuosas, si es un proceso declarativo de incumplimiento, en donde una pretensión de condena sería que repare directamente o a costa del deudor un tercero los defectos y vicios que afectan las prestaciones defectuosas. Aquí me quedé yo un poco varada para saber cuál sería el mecanismo procesal idóneo para esta cuestión. En sexto lugar, autorizar la sustitución de la prestación. Esto me llamó mucho la atención, digamos, porque me pregunté, bueno, ¿y qué es la sustitución de la prestación? Autorizar, digamos, que el deudor, en lugar de dar la prestación prometida, eventualmente haga o no haga cierta cosa en reemplazo. Me suena esto a un acuerdo de dación en pago, me acuerdo a una modificación no novatoria, me suena a un mecanismo convencional, necesariamente extrajudicial, o tendría el deudor que acudir a algún mecanismo procedimental para pedir que se le autorice la sustitución de la prestación. Para mí es un mecanismo convencional que se toca con acuerdos o pactos normales entre deudor y acreedor para sustituir la prestación, fuese por dación en pago o por modificación no novatoria. Y entonces acá parecería que la intención de esta norma no es crear una carga de un procedimiento judicial, sino básicamente invitar al acuerdo de las partes. Y por último, lo que todos esperábamos, reclamar la indemnización de perjuicios, la cual podrá pretenderse de forma autónoma o como consecuencia de los anteriores remedios, o sea, siempre el derecho a la indemnización de perjuicios. Otra duda. Si acá pues toca ir al proceso, por ejemplo, la resolución judicial tradicional con la indemnización de perjuicios, no recuerdo, no sé, y en esto sí me declaro con duda, porque en el artículo, los artículos siguientes, creo que es 571, donde está la famosa condición resolutoria, aquí se habla de resolución, de la ejecución se habla en el 560, pues en el que estamos mirando, 569, no se habla de la alternativa que se tiene, y tampoco esa claridad que dio el 870 del Código de Comercio, de que con la resolución irían los compensatorios y con la ejecución irían los perjuicios moratorios. Entonces, esta cuestión pienso que podría aclararse un poco más en este escenario de posible resolución o posible resolución o ejecución con los perjuicios consecuentes. Entonces, yo simplemente, de manera muy breve, quería plantear estas inquietudes. Vemos a cosas aquí pues muy familiares, como es la resolución. Sin embargo, pues esta resolución puede ser convencional o puede ser, digamos, unilateral por parte del acreedor o pedir su declaración. Sin embargo, repito, la opción de ejecución o resolución no aparece allí y no aparece cuáles serían los perjuicios que se pueden acumular con una o con otra. Entonces, esas son mis observaciones, no son sino inquietudes. No sé si los señores, no sé si todos los señores expertos en derecho procesal, pues ven salidas y ven una articulación y una coherencia y una confluencia razonable entre estos remedios y si habría medidas procesales extraordinarias que tocaría adoptar para poder adoptarlas, o si con lo que tenemos en el estatuto procesal y con las medidas convencionales a las que invitan estos remedios, tendríamos unas medidas suficientemente claras y efectivas. Yo dejo ahí mis inquietudes, quiero agradecer nuevamente y dar fe y constancia de que el profesor Freddy y la comisión de redactores a través del profesor Freddy ha estado recogiendo y están abiertos a los aportes y observaciones. En un grupo de profesores de la Universidad de los Andes hacemos reuniones periódicas para presentar observaciones, él toma atenta nota,
Me consta que hay la mejor voluntad para sacar adelante este proyecto con amplia participación. Es también importante expresar que tiene muchos aciertos, tiene muchas ideas buenas. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a nuestro Código Civil, nos parece en esta época de incertidumbre, nos parece todavía más incierto cambiar el Código Civil, pero yo pensaría que este esfuerzo serio, este esfuerzo que nos ha demostrado la Universidad Nacional y todos los que han estado participando, desde los notarios, de la Academia de Jurisprudencia, las diferentes universidades, ahora este instituto, diferentes, digamos, tanques de pensamiento jurídico, creo que podemos hacer un trabajo grande como exige esta oportunidad, y ojalá podamos sentirnos muy satisfechos y muy orgullosos de sacar un proyecto adelante, y repito, lejos de a veces las polarizaciones o esas críticas que no llevan a ninguna parte, sino por el contrario, realmente un sentido de pertenencia muy grande a nuestro sistema jurídico que permita que todos podamos en su momento aportar lo que sabemos y tener un proyecto de Código Civil como nos lo merecemos. De nuevo, muchas gracias quedo a la espera, sí, que ojalá no haya preguntas, porque me da mucho susto las preguntas de los procesalistas, pero les agradezco mucho nuevamente, y al doctor Ulises, al doctor Marco Antonio y a todos los colegas, muchas gracias y una feliz noche. Bueno, Marcela, como siempre es muy agradable escucharte. En nombre de los miembros del instituto y de las personas que están conectadas, pues te agradecemos la presentación de tu análisis y de tus comentarios en este foro. Además, en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, apreciamos tu mensaje que compartimos, en el sentido que es un proyecto preparado con el mayor esmero y con el mayor cuidado por destacados profesores de Derecho Civil, proyecto que a todos nos corresponde responsablemente estudiar y analizar ponderadamente, para enriquecerlo con observaciones, con sugerencias, que además los redactores están dispuestos a considerar y a evaluar. Bien, cerramos estas presentaciones con la del doctor Freddy André Herrera Osorio, codirector del proyecto. Bienvenido, doctor Herrera, al foro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Muy buenas noches. Saludo al instituto. Agradezco que me tuvieran en cuenta para este encuentro, para esta reunión. Le agradezco al doctor Ulises por su amable y gentil invitación, por el contacto, por la paciencia. Le agradezco a todos los asistentes por estar aquí compartiendo unas breves ideas alrededor del proyecto, que creo que nos debe motivar a todos una reflexión sobre lo que necesitamos como país y sobre la conveniencia o no de sacar una nueva codificación. Y sin alargarme más en la presentación, aprovechando el tiempo, quisiera empezar justo por lo que han reiterado la profesora Marcela, el profesor Ulises, y es que este es un proyecto, pero no debe entenderse como un proyecto de ley. Es un proyecto entendido como un documento de trabajo, que es un documento maleable, que es un documento que está allí puesto para que entre todos logremos que ese documento sea realmente resultado o sea resultado del trabajo mancomunado y responda a las necesidades de nuestro país. Este debería ser el norte del cual nosotros partimos y la pretensión que se tiene con este proyecto. No se ha tenido nunca en la cabeza que esto se convierta en un proyecto de ley sin antes haber llegado a un acuerdo nacional sobre la conveniencia y sobre que sea el resultado de una discusión colectiva. El proceso de socialización que se empezó ya hace 3 meses buscaba eso. Motivar estos espacios, motivar cualquier otra reunión, cualquier otro espacio donde los pensadores, donde los críticos, donde los interesados nos ayuden con sus ideas, con sus evaluaciones, con sus críticas, a tener un resultado mucho mejor que el que pudimos haber alcanzado en este trabajo de 3 años por un equipo de profesores de una universidad. Lo ideal es que, fruto de todas estas reflexiones, utilicemos este primer documento y logremos un segundo documento que realmente refleje el interés nacional. De todo orden serán los cambios, no lo dudamos. Decía la doctora Marcela hace un segundo que incluso de orden ideológico, incluso de orden filosófico,
todos ellos son bienvenidos, porque nosotros queremos que este documento deje de ser un documento de la Universidad Nacional de Colombia y se vuelva un documento del país. Y que al final de cuentas, este documento debidamente modificado sea respuesta de la sociedad para presentárselo al órgano legislativo y que se convierta en el código civil que todos queremos tener. No es difícil justificar que un código de 150 años pues aqueja problemas, es evidente. Lo que nosotros queremos no es borrar lo que existe. Lo que nosotros quisimos y pusimos a consideración de todos ustedes es tomar lo que existe, pretender mejorarlo, pretender actualizarlo, pretender complementarlo y a partir de ello presentar este documento que sirviera de reflexión. Nosotros consideramos que era más fácil empezar por un documento base y con ese documento base, ahí sí, tener una discusión nacional. Dicho esto y con ese antecedente, yo quiero centrarme en un tema interesante. Digamos, no hacer una presentación general del código ni de los libros terceros y cuarto, que son bastante extensos, bastante voluminosos, que tocan todo el tema de las obligaciones y de los contratos. Solo por mencionar, estamos hablando de más de 40 contratos, algunos que se vuelven típicos y con ajustes a lo largo de los mismos. Y en el libro tercero estamos hablando de todo el ciclo de la obligación, desde las fuentes hasta la extinción de las obligaciones. Luego, es una tarea imposible realizar en unos cortos minutos. Luego, más bien quise centrarme en buscar un punto de conexión entre el proyecto de Código Civil y precisamente lo que nos interesa o lo que le interesa al instituto, que es esa interacción entre el derecho sustancial del derecho procesal. Y recordando mis clases de derecho procesal, me decía un profesor en aquel entonces, me decía, un buen procesalista tiene que ser un buen sustancialista. Solo cuando un buen sustancialista ha logrado serlo, es que pasa a ser procesalista porque ya tiene el conocimiento sustancial decantado. Debe ser por eso que algunos nos quedamos en lo sustancial y nunca podemos llegar allá. Pero bueno, lo que yo quiero presentarles es cómo el código también busca responder a una problemática y esa problemática es la congestión judicial. Un poco para resumir y un poco para mostrar qué es lo que nosotros proponemos, cuál es la base de la codificación. Nosotros proponemos en este proyecto algo que hemos denominado la codificación flexible. ¿Qué quiere decir una codificación flexible? Que nosotros pretendemos dejar unos principios, los principios comunes que informan el derecho privado en esta codificación. Pero no pretendemos volver a la idea de código contentivo de todas las regulaciones del derecho privado. Creo que el único proyecto que se ha cometido de esos en Colombia fue el que presentó la Universidad San Buenaventura al país y era un código que superaba los 5.300 artículos y ni siquiera de esa forma era posible condensar todo el derecho privado. Basta mirar las últimas propuestas, por ejemplo, regulatorias, de condensar toda la regulación regulatoria del país y ustedes han visto que son normas inmanejables por el volumen de disposiciones que se componen cada una de ellas. Luego, acá pretendemos tener un código donde esté el centro, el núcleo, lo esencial de la codificación privada. Y esa codificación parte de una idea y es que no se derogan las leyes especiales. No estamos derogando ni el estatuto registral, ni el estatuto notarial, ni la ley de comercio electrónico, ni la ley de capacidad de personas con discapacidad mental, sensorial o de cualquier otro tipo. Eso no se está derogando. De hecho, el código, por el contrario, en 71 casos remite a las normas especiales que desarrollen la materia. Luego, nosotros queremos una codificación donde esté la esencia del derecho y que esa esencia del derecho no choque o no vaya en contravía de las normas especiales, las cuales son necesarias para desarrollar esos principios esenciales y para complementar la normatividad privada, insisto, incluso remitiendo a que sea necesaria su expedición. Pero ¿cómo obtener ese centro del derecho? ¿Cómo obtener ese núcleo básico del derecho? Nosotros pensamos en una reforma que se basa en estos 7 pilares. Puede ser que uno entienda uno más, uno menos, pero nosotros concebimos 7 grandes pilares como soporte de la codificación y nuestra pretensión es que estos pilares estén a lo largo de todas las normas que informan el proyecto. El primero de ellos, lo decía el maestro Lafont, es la constitucionalización. Nosotros consideramos que el código
que se emite después del reconocimiento del valor normativo de la Constitución, artículo 4 de la Constitución Política, pues necesariamente tiene que estar en sintonía con la misma. No se trata solamente de decir que está la Constitución y que se interprete la Constitución conforme al Código. Nosotros creemos que hay que dar un paso más allá. Y ese paso más allá es que cada una de las normas o cada uno de los institutos o cada una de las instituciones que componen el derecho privado responda de una manera adecuada a las exigencias de la constitucionalización. Que esa tarea deje de estar solo en manos de los intérpretes, que deje de estar solo en manos de la jurisprudencia de constitucionalidad, que deje de estar solo manos en la jurisprudencia de tutela, sino que el mismo código juegue sus cartas para expresar cómo entendemos la constitucionalización del derecho privado. La humanización, nos decía el doctor Lafón hace un segundo, el centro de la codificación está la persona. Nosotros concebimos el código pensando en el ciclo de la persona. Comenzamos por el título primero, donde el eje está en la persona. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se extingue? ¿Qué derechos tiene y cómo puede ejercer esos derechos? Y a partir de allí hablamos de lo que está relacionado con ese ejercicio de los derechos. Hablamos de los bienes, hablamos de negocios, hablamos de contratos, hablamos de su familia y hablamos de la extinción, cómo sucede y los efectos patrimoniales de la misma. Prevalencia de la voluntad. Estamos en sintonía con el artículo 333 de la Constitución Política. Prevalece la voluntad, claro está, en aquellas materias que no sean de orden público ni en aquellas otras materias que por de alguna manera hay un interés general que prevalece sobre el particular. Salvo esas dos materias, debemos darle primacía a la voluntad. Es una regla operativa que ha funcionado siempre en nuestro sistema normativo y que de ninguna manera estamos modificando. De hecho, amén de las consideraciones que hemos recibido en este proceso de socialización, de forma clara, en una norma, se va a proponer que se diga que toda la regulación que está señalada en materia de obligaciones y contratos es supletoria de la voluntad, salvo que por mandato legal se entienda que es una norma de orden público, que su redacción se entienda que es una norma imperativa. Pero esto tiene que estar compatibilizado con las cargas para el ejercicio de los derechos. No es un invento, ya venía de la jurisprudencia de oro, del Código de Comercio, de la Constitución Política. Cargas para el ejercicio de los derechos como la prohibición de abuso del derecho. Cargas para el ejercicio del derecho como el principio de solidaridad. Son normas que nosotros reconocemos de manera expresa diciendo que cualquier derecho de los reconocidos no debe utilizarse de una forma que afecte a los demás y tampoco debe utilizarse de una manera que afecte el interés general. Y uno de los pilares que es en el que quiero centrarme en estos pocos minutos es en el de la desjudicialización. Nosotros proponemos un código que también quiere ayudar a la desjudicialización, que quiere ayudar a la racionalización y la utilización del aparato jurisdiccional, pero que también quiere facilitar la seguridad jurídica. La seguridad jurídica está ahí de por medio. Nosotros creemos que teniendo unas normas más claras, que teniendo unas disposiciones ya consagradas por escrito, va a ser mucho más fácil para poder definir cuál es el alcance de las relaciones jurídicas, de las obligaciones y de los contratos. Y finalmente, la protección del débil. En este punto nosotros traemos normas que tienden a garantizar la interpretación a favor del débil en las relaciones jurídicas sustanciales. Sin embargo, nos han dicho, ¿por qué no hay normas sobre materia del consumo? Falta una mejor proyección del derecho del consumo. La invitación que tenemos que hacer en cualquiera de estos eventos y, como nos decía la doctora Marcela, a estos tanques de pensamiento como al que hoy nos dirigimos, es que nos ayuden a reflexionar sobre esas materias. ¿Debería el código tener una regulación integral sobre el derecho del consumo si queremos fusionada con el entendimiento actual del derecho? Así ha pasado en muchos países. La última reforma francesa, de hecho el código argentino, por citar dos recientes, se la juegan también por incluir las normas del consumo como un mecanismo transversal. Dicho eso, y excúsenme por lo extenso de la presentación y de la ambientación, me voy a centrar en la desjudicialización. Nosotros quisimos contribuir, esperamos, y tengo que decirlo de buena fe, y esperamos que precisamente se logre ese resultado. Y si con estas propuestas tal vez no estamos acertando al punto, creo que el instituto y los procesalistas son los primeros llamados a decirnos tal vez como lo están pensando no es lo adecuado. ¿Qué instrumentos nosotros proponemos para mejorar, para desjudicializar y para ayudar en la congestión judicial a su reducción? Primero,
minimizar la necesidad de acudir a la jurisdicción. Y me voy a centrar en el tema de negocio jurídico y de obligaciones, porque es el tópico que está llamado a hacer una presentación. ¿Cómo minimizar nosotros la necesidad de que las partes de un contrato, que los sujetos de un negocio jurídico, que los titulares de una relación jurídica obligacional tengan que acudir al juez para resolver sus controversias? Y nosotros nos la jugamos por tres medidas. Primera, nulidad extrajudicial. La posibilidad de declarar nulidades extrajudiciales. Nos explicaba la doctora Marcela hace unos minutos la resolución extrajudicial. La posibilidad de resolver un contrato por fuera de una decisión judicial a través de una comunicación de las partes. Y la terminación extrajudicial. Sí, nuevamente, la terminación de ejecución de un vínculo jurídico obligacional en razón de la notificación de uno de los sujetos negociales. Empecemos por la primera, la nulidad extrajudicial. Está consagrada en el artículo 144 del proyecto. En ese artículo se nos dice, y perdónenme leerlo, dispénsenme por eso, voy a leerlo solo el inciso primero, y nos dice, la parte legitimada puede anular de plano un negocio jurídico consensual no ejecutado con la notificación oportuna a la otra, indicando las razones en que se funda, o aducirla frente a la reclamación de cumplimiento de la otra parte. Una pregunta que hacían hace un segundo en el chat, ¿de dónde nos inspiramos? Cada uno de estos institutos tiene una inspiración. Algunos tal vez acertados, otros de pronto desacertados. Sin duda alguna estas reflexiones nos permitirán llegar a esa conclusión. Nosotros en este punto específico de la nulidad extrajudicial fue un desarrollo propio. Fue un entendimiento que nosotros obtuvimos de pensar cómo podíamos concebir una forma de mejorar que no haya congestión judicial y de facilitar la resolución de los conflictos. Y a partir de una tendencia internacional y nacional de permitir la extinción unilateral extrajudicial de relaciones jurídicas, fue que nosotros pensamos, ¿y por qué no también permitirlo en materia de nulidad? Claro, la Convención de Viena así lo consagra con la resolución extrajudicial, los principios UNIDROE así lo consagran con la resolución extrajudicial, los principios latinoamericanos sobre el derecho de contratos también lo consagran a través de la resolución por notificación. También la Corte Suprema de Justicia ha hablado, y voy ahorita a referirme más en extenso a esta sentencia, de la posibilidad del desistimiento, terminación o retracto unilateral. Luego, si pensamos que esta es una tendencia y que la finalidad o una de las finalidades que nos trazamos es evitar la judicialización de todas las controversias, nosotros pensamos sería bueno, sería conveniente que incluso la nulidad esté dentro de este marco, pero claro, con unas condiciones de procedencia. Frente a personas con capacidad, únicamente procedería frente a negocios consensuales y negocios consensuales que no han tenido ningún tipo de ejecución. En tratándose de personas con incapacidad legal, entiéndase menores de 18 años, que son los únicos que tendrían incapacidad legal. Frente a ellos procedería, frente a cualquier negocio jurídico, siempre que se haya celebrado en una contraviniendo las normas legales. ¿Quién puede invocar esta causal de nulidad extrajudicial? Decimos nosotros, en tratándose de personas con capacidad, solo los contratantes. ¿Cómo se invoca? A través de una notificación. Tiene que ser justificada y oportuna y puede alegarse como acción o como excepción. ¿Qué pasa con las personas con incapacidad legal? ¿Quién la invoca? Pues el representante legal, el curador o la persona de apoyo, obviamente en aquellos casos en que tenga la representación. ¿Con notificación? Nuevamente, sí, claramente. Y deberá también contar con estos requisitos de justificación. Y la pregunta que necesariamente uno debe hacerse al analizar este tópico es, ¿y por qué es dable hacerlo extrajudicialmente? ¿Eso no es peligroso? ¿Eso no es inconveniente? ¿Eso no resulta darle un poder excesivo a una parte sobre la otra? Nosotros creemos que no, pero está abierta la discusión. ¿Por qué creemos que no? Uno, porque hablamos de negocios consensuales, entonces no hay que hacer anotaciones en escrituras públicas, no hay que hacer anotaciones en registro, ni nada que se le parezca, nada. Sencillamente es un negocio consensual, pero además con una segunda regla. Como no ha sido ejecutado, pues no es necesario restituciones mutuas. No es necesario acudir al juez a que haga una declaración y ordene las restituciones a que haya lugar. Luego, estamos hablando de aquellos negocios en que puede existir una causal de nulidad y no hay interés en su cumplimiento. En ese escenario, nosotros consideramos que este tipo de resoluciones puede facilitar a las partes decir, ya se acabó el negocio jurídico y que si quieren en algún momento ejecutarlo, pues celebren uno nuevo sin ninguna complicación. Recordemos que es consensual, no bastaría ninguna exigencia para que lo puedan hacer. Segunda figura, ya explicada y no me voy a detener en ella, la resolución extrajudicial. La doctora Marcela nos decía, la resolución se plantea de dos vías, judicial o extrajudicial.
Sí, ¿de dónde nosotros sacamos esto? Nosotros sacamos un poco, lo miramos en materia internacional. La Convención de Viena y los principios UNIDROIT parten de una idea, y es que la resolución, cuando hablo de la Convención de Viena, excúsenme, es la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 1980, y cuando hablo de principios UNIDROIT, estoy hablando de los principios UNIDROIT sobre contratación internacional. Estas dos fuentes normativas nos hablan de la posibilidad de resolución extrajudicial y no prevén la judicial. Sin embargo, cuando vamos a los principios latinoamericanos de derechos de contratos, en sus artículos 97 y 98 prevén las dos opciones: resolución por incumplimiento, que es ante el juez, y resolución por comunicación, que no requiere ir ante el juez. Viendo nosotros esto, nosotros consideramos que era conveniente seguir un poco la tesis latinoamericana y dar pie a esas dos posibilidades, que la resolución fuera por vía judicial o fuera por vía extrajudicial. Y entonces se nos han... ¿Bajo qué condiciones de procedencia? Nosotros dijimos en su versión inicial frente al incumplimiento de obligaciones esenciales. Sin embargo, las críticas llegaron y llegaron con mucha fuerza, casi como con un vendaval, diciendo que no entendíamos que era una obligación esencial y que era un incumplimiento esencial. Nosotros creemos sí tenerlo claro, pero si no es conveniente hablar de obligaciones esenciales, entonces hablemos de un incumplimiento esencial, tomando las nociones internacionales que son traídas de la Convención de Viena y de los principios UNIDROIT. Y nosotros decimos frente a contratos bilaterales, y ya se han alzado críticas diciendo debería proceder frente a cualquier contrato. Esa es la discusión. Si debe proceder frente a cualquier contrato, bienvenido sea la discusión, la reflexión, y modifiquémoslo si creemos que es lo que requiere el país. ¿Cómo se hace la invocación? Pues a través de una notificación motivada. Claro, la norma no dice que deba ser por escrito, pero habla de notificación motivada. El entendimiento que quisimos darle es que fuera por escrito, como está en los principios latinoamericanos. Tal vez faltaría esa precisión, estoy de acuerdo, hay que mirarlo con detenimiento. ¿Cuáles son los efectos de esta declaración? Pues bueno, lo único importante es decir que se elimina la noción de terminación que antes había para contratos de tracto sucesivo. Hoy por hoy se habla en todos los casos de resolución, solo que la resolución en contratos de ejecución instantánea tiene efectos retroactivos, mientras que en los de tracto sucesivo solamente tendría efectos hacia el futuro. Importante algo, se reconoce un principio que ya ha sido admitido en algunos ordenamientos, que es el principio de separabilidad, y es que la resolución no tiene efectos frente a cláusulas que están destinadas a producir consecuencias en la etapa postcontratual. Contractual. Me explico, las cláusulas sobre mecanismos alternos de resolución de conflictos, sobre deberes de confidencialidad o no competencia, a pesar de la resolución, siguen produciendo efectos jurídicos, porque de lo contrario se limitaría o se haría nugatoria la finalidad que tienen ellas mismas. La extinción unilateral del contrato, artículo 511. Y me voy a permitir nuevamente leer el inciso primero por una razón práctica, y es entender a qué se hace referencia. Y nos dice el inciso primero: el contrato puede extinguirse total o parcialmente por decisión unilateral de una de las partes cuando la ley disponga la facultad de desistimiento, arrepentimiento, resolución de pleno derecho o revocación del contrato que los contratantes expresamente lo estipulen. Esta es una respuesta a una realidad del país, y es que hay normas en nuestro código que hablan de desistir, que hablan de resolver de pleno derecho, que hablan de revocar, y no se sabía cuál era la consecuencia jurídica. Luego, en esos casos, ante la insuficiencia de la regulación, nosotros quisimos darle una respuesta y decir, todo eso se sujeta a una extinción unilateral por comunicación, que es un poco la finalidad que se ha reconocido. Luego, ¿cuál es la fuente de inspiración de esta norma? Lo que pasa en nuestro derecho. Esto no es nuevo. Nuestro derecho, y solo traigo unos ejemplos, habla de desistimiento, por ejemplo, cuando hay mora en la entrega de una cosa en la compraventa. La norma nos dice que cuando hay mora del vendedor en entregar la cosa, el comprador podrá desistir de la compraventa. O en venta por cabida, nos dice que cuando la cabida sea mayor y afecte más del 10% del precio, pues deberá o podrá hacerse uso del desistimiento. Luego, son figuras que ya están, pero que no tienen consecuencias claras. Las arras de destrato, de retracto o de arrepentimiento también son una forma que tiene, digamos, que está dentro de este escenario. Y la jurisprudencia de la Corte en esta sentencia del 30 de agosto del año 2011, el doctor William Amén, fue clara en decir, y el tiempo me lo impide, pero dice, la jurisprudencia reconoció que esa facultad unilateral de terminar un contrato está armónica con los principios que inspiran el código, porque si bien no la consagra como una regla de principio, lo cierto es que, nos dice la Corte, no hay una norma que lo excluya, y por el contrario hay normas que la traen. Luego, es posible entender que la misma es dable en nuestro ordenamiento jurídico. Claro, nos dice la misma Corte, siempre que no sea abusiva, siempre que no sea de mala fe,
tiene que haya responsabilidad. Luego, ¿cuál es la condición de procedencia que nosotros acá establecemos para esta terminación unilateral? Que haya una disposición legal o contractual que así lo establezca. ¿Cuándo? Cuando la norma hable de desistimiento, arrepentimiento, resolución de pleno derecho, revocación. Tiene que hacerse por comunicación escrita justificada. ¿Cuáles son sus efectos? Ojo, les asimilamos a los efectos de la resolución. ¿Habrá o no habrá perjuicios? Es algo que habrá que demandar siempre que se cumplan las condiciones que están señaladas para ello. ¿Y cuál es el otro instituto con el cual nosotros queremos ayudar a la congestión, a que se reduzca la congestión judicial? Dar mayor claridad respecto a los términos para promover reclamaciones judiciales. Y específicamente un reconocimiento expreso al tema de la caducidad. Ahí hay un problema que yo les pido, ustedes nos ayuden a resolver. Se habla de acción, se habla de pretensión, se habla de reclamación. En Colombia hay carrera en el sentido de decir que la acción es la acción reivindicatoria, que la acción es la acción de restitución. Pero todos sabemos que esa palabra está mal empleada, pero así ha hecho carrera y se le da un entendimiento asimilando la pretensión. Yo podría hablar de pretensión reivindicatoria o mejor hablar de reclamación reivindicatoria. Es una invitación para que nos ayuden a pensar cómo logramos una mejor terminología que no contravenga las normas o el entendimiento del derecho procesal, pero que tampoco contravenga la historia nacional respecto al entendimiento de esto. Y es que nos han dicho que no podemos crear un código que parta de cero y que no tenga en cuenta la construcción que hemos hecho de nuestro propio entendimiento jurídico. Esa es la invitación. ¿Podemos cambiar esa palabra acción por pretensión, por reclamación? En algunas partes del proyecto se hace, en otras no. Frente a la caducidad, están los artículos 699-701. Me quedan escasos 2 minutos, voy a ir muy rápido, no voy a detenerme en su contenido, más bien los invito a que me ayuden en su reflexión. ¿De dónde nos inspiramos? Nos inspiramos en una sentencia de la Corte, 23 de septiembre del año 2002, que habló del test de los tres pasos. Esta sentencia fue la que cambió la línea jurisprudencial respecto a la caducidad en la acción rescisoria por lesión en orden. Pues dispénsenme, utilizo la palabra acción rescisoria por lesión en orden. Dispénsenme la impropiedad. Pero el Código Peruano así lo establece en el artículo 2003 y siguientes. El Código Peruano, que ustedes pueden decirme que es antiguo porque es del 84, dispénsenme si no recuerdo el año exacto, nos dice que la caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente. Inspirados en eso, nosotros traímos esa noción y decimos la caducidad extingue el derecho y la acción en los casos señalados en la ley, que puede ser declarado oficio o a petición de parte. ¿En qué caso los traemos? En estos casos. ¿Nos falta alguno? Veo integrantes del instituto que hacen parte de la jurisdicción. Veo que hay muchos magistrados que están participando en el instituto y son miembros activos, permanentemente comprometidos con las discusiones. Qué maravilloso si estos casos están incompletos, nos dijeran por qué están incompletos, qué falta, cuáles deberían estar o cuáles sobran. Es una invitación que les hago con el mayor comedimiento. ¿Qué rasgos especiales tiene la caducidad? Es un término objetivo, se puede declarar de oficio. No se suspende y no se interrumpe, salvo que la ley lo permita. Y si la ley dice que es caducidad y no señala el plazo, entendemos que es 6 meses. Y finalmente, frente a la prescripción, muy rápidamente, hay normas especiales para la usucapión y normas especiales para la prescripción extintiva. Sé que se nutren de su misma naturaleza, pero tienen consecuencias diferentes. En el proyecto las separamos, un poco diferente a lo que tenemos en la actualidad. ¿De dónde nos inspiramos? Básicamente de lo que teníamos. Nosotros mantenemos la distinción entre prescripciones de largo plazo y corto plazo y los mismos términos prescriptivos que tenemos, porque es una reforma reciente que consideramos responde a las necesidades del país. Pero adicionalmente tomamos la jurisprudencia para alimentar puntos específicos que buscamos que queden normativizados. Unos ajustes importantes. ¿Cómo contar la prescripción? Prestación de ejecución instantánea es de la exigibilidad. De tracto sucesivo, la exigibilidad de cada prestación. Sencillo, no admite duda, dejémoslo en una norma. ¿Cómo se puede reconocer? Regla general, solo se puede reconocer si se invoca por la parte. Judicialmente se permite que se reconozca de oficio, pero si estamos en presencia de un derecho irrenunciable. Es una propuesta. Que en casos donde estamos en presencia de un derecho irrenunciable, el juez pueda reconocerla de manera oficiosa. ¿Conviene o no conviene? Excúsenme, no puedo justificar, el tiempo me lo impide, pero los dejo como una reflexión que a todos sin duda alguna nos puede servir. Algunos ajustes importantes respecto a la interrupción. Frente a los incapaces hay suspensión, hay interrupción, hay suspensión, sí, pero nosotros decimos máximo 15 años.
Frente a la interrupción, integramos las causales con las que existe en el Código General del Proceso. No solo la demanda, no solo el reconocimiento que el deudor haga del derecho del acreedor de forma expresa tácita, sino también el requerimiento que el acreedor haga por una sola vez. Esa norma que quedó en el Código General del Proceso la traemos acá, creo que sin ningún ajuste. También decimos que para que haya extinción de un derecho real, pues se requiere a su vez que haya una usucapión paralela. De lo contrario, no es posible. Como ya lo ha dicho la jurisprudencia, no es algo nuevo. ¿Vale? Finalmente, y solo 30 segundos, proponemos darle un vuelco a la peritación. Que la peritación ayude a resolver las controversias. En la redacción, como quedó en el proyecto original, se dijo que el peritaje era obligatorio. Después de todas estas reflexiones y el aporte con notados procesalistas, nos hicieron ver que no puede ser porque contrariaríamos dos normas esenciales, y es la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y nada más ni nada menos que la Constitución Política. Que tal vez esa redacción no es la conveniente. Claro, proponemos entonces en ese escenario que nos quede claro que en ese contexto el dictamen tendrá alcance de transacción, dejándose a salvo la posibilidad de acudir a la Administración de Justicia. Ese es un cambio que ya se evaluó. Es un cambio que esperamos presentar al país a partir de estas reflexiones. Bueno, hay muchos casos de peritaje. Si no me falla la memoria, son en total 22. Perdónenme que la memoria siempre es esquiva. Perdón, son 23 casos de peritaje. Ahí están enunciados, pero el tiempo me impide profundizar más. De nuevo, les agradezco esta oportunidad maravillosa, valiosa, de poder compartir con ustedes estas ideas, pero sobre todo de hacer un llamado a que nos ayuden, a que este proyecto realmente sea un proyecto del país y que sea un proyecto de todos. De nuevo, gracias. Gracias, doctor Freddy. Nuestro reconocimiento desde el Instituto Colombiano de Derecho Procesal a su mensaje democrático de amplia disposición para escuchar y para dialogar con la comunidad jurídica colombiana. Yo creo que ese mensaje es de la mayor importancia, de la mayor significación y habla bien del proyecto porque sin duda por la trascendencia del Código Civil es fundamental la participación de todos en la construcción de esta ley que reemplace la que actualmente está vigente y que incorpore principios y tendencias propias de estos nuevos tiempos que usted ha mencionado como la constitucionalización y la humanización del derecho. En los pocos minutos que nos quedan, voy a formularles a cada uno dos preguntas, de una vez las dos, que les solicito contestar en 5 minutos para poder terminar a tiempo. Entonces lo voy a hacer en el mismo orden que ustedes han intervenido, doctor Pedro Lafón. 2 preguntas de las que nos han enviado. ¿Cuándo esperan ustedes como directores de este proyecto que se termine de consolidar para presentarlo al estudio del Congreso de la República? Esa es la primera y le hago de una vez la segunda. ¿Podrá derrotarse la resistencia al cambio, el rechazo a la modernización y a la actualización para que este importante proyecto para el país se convierta en ley? Esas son las 2 preguntas, doctor Lafón. Bueno, respecto a la primera, nosotros esperamos que lo más pronto posible pueda adelantarse la consolidación del proyecto. Todo depende de la participación que tengan los diversos sectores, así como el instituto, y también los diversos sectores de carácter económico, social y regional que puedan participar. Esperamos de que para el primer semestre del año entrante se logre consolidar este proyecto y ya definir exactamente su respectiva presentación al Gobierno Nacional y al Congreso de la República. En relación con lo segundo, la segunda pregunta, sobre la resistencia, yo creo que eso depende fundamentalmente de la participación que tenga en esta etapa el proyecto y la divulgación acertada que podamos darle, no solamente en los diferentes sectores, sino también en la comunidad en general. Que la comunidad y los sectores se apropien de la bondad y de los beneficios que pueda presentar una legislación moderna, actualizada, que le permita satisfacer y desarrollar sus intereses y satisfacer sus necesidades privadas sobre el particular. Es todo. Bueno, muy amable, doctor Lafón. Doctora Marcela Castro,
dos preguntas también le hago a usted. Primera, ¿no cree que es mejor integrar completamente el Código Civil y el Código de Comercio en un solo Código de Derecho Privado? Es decir, ¿no sería mejor derogar completamente el Código de Comercio para incorporar sus normas actualizadas en este nuevo código? Esa es la primera. Y la segunda, como representante de la academia, ¿considera que es conveniente y oportuno este proyecto para el país? ¿O es mejor dejar lo que hay, no hacer reformas al Código Civil y al Código de Comercio? Bueno, ¿y esas son preguntas del público o de su cosecha, doctor? Revuelta, doctora Marcela. Bueno, hay alguna del gracias público, al público por las preguntas al doctor Ulises, de verdad. Pues hay que tener en cuenta que no solo están las que aparecen en el chat, sino que estamos por Facebook, entonces estamos conectados con el país entero. Qué maravilla, porque me parecen preguntas dificilísimas. Bueno, la segunda no tanto, en la segunda, empiezo por la segunda. Yo creo que es una oportunidad clara que yo creo que antes no había existido en los últimos 30 años, quizás, de tener un proyecto sobre la mesa. Se había hablado de, hubo muchas reformas parciales, como sabemos, a los temas de sucesiones, de bienes, muchos temas del código que incluso a nivel de jurisprudencia modificaron sustancialmente la estructura y la, digamos, de alguna manera la integridad del código, y eso pues no es que esté mal, pero sí causa ciertos problemas de unidad y de integralidad del código. Entonces yo pienso que se han combinado varios factores muy interesantes que tienen que ver precisamente con lo que ya se ha mencionado de la importancia de la Constitución, de el desarrollo jurisprudencial tan importante que ha habido, de nuevas instituciones, de nuevas tendencias, etcétera, y que si bien somos muy apegados todos los civilistas a nuestro Código Civil, creo que creo que estamos grandes y maduros para discutirlo de manera seria y de manera profunda, y tenemos la ventaja de tener un proyecto sobre la mesa, un proyecto que repito es muy interesante, tiene novedades muy muy acertadas y tiene muchas cosas, y los redactores han sido tan generosos y en eso tan humildes, lo puedo decir, que aceptan todas las observaciones para estudio y para mejorar el proyecto. Entonces yo pienso que pues sí, salir de la zona de confort no es, a veces nos causa problemas, pero yo pienso que estamos en un momento muy importante y que ojalá de toda esta discusión en estas épocas difíciles, inciertas, pues podamos sacar un producto bueno, y yo siempre he sido amiga de modernizar y de discutir las cosas cómo se puedan mejorar. En cuanto al primero, ya es una pregunta más difícil, es una pregunta que tiene que ver con la estructura y la sistemática del derecho privado, y con tantas leyes especiales que tenemos hoy en día en muchas materias mercantiles, que incluso uno podría decir, yo no sé si alguien me va a dar la razón o no, en el tema de sociedades, por ejemplo, donde las normas especiales sobre las SAS, yo creo que si uno habla de derecho vivo, pues sigue habiendo una estructura muy interesante en el libro segundo, pero la práctica se va hacia una ley especial, que es la ley de las sociedades simplificadas, las sociedades por acciones simplificadas, y en tema de consumidores, en tema de procedimientos mercantiles, de arbitraje, de insolvencia, de muchísimas cosas, vemos leyes especiales que no sabemos si apretar dentro de un código, hacerlas caber de manera un poco artificial dentro de un código, o aceptar que esas leyes especiales siguen como leyes especiales y quizás hacer un código de derecho privado lo más amplio que se pueda. Quizás, no sé si uno tenga que decir que sacrificando el código de comercio como código, eso pues esa es una decisión fuerte y es una postura fuerte, pero yo no estaría preparada para dar una respuesta definitiva sobre eso, pero lo que sí quise mencionar acá para crear conciencia sobre eso, pues es la situación, digamos, precaria en que quedaría en la legislación comercial como código, ¿no? Seguramente como derecho especial, con leyes especiales, sigue siendo un derecho tremendamente vivo, vibrante, dinámico, cambiante,
Pero ya para sistematizar y meter todo, digamos, en una carátula, en un libro bien gordo que se llama Código de Derecho Privado, donde no sea posible una buena articulación sistemática entre las diferentes materias, pues también tendría mis dudas. No sé si todo sea unificable en un solo estatuto, no lo sé. Pero creo que eso es una de las discusiones que hay que abordar, y pensaría que si se deja un código de comercio con algunos puntos de los que mencioné, incluso en mi última edición me estaba dando cuenta del libro de derecho comercial, hago un apéndice donde digo pues cómo deberían quedar según mi humilde opinión las materias divididas en el código, y ahí pues mantengo la idea de que sigue existiendo un derecho especial comercial en ciertos temas, y que el derecho civil amerita tener la característica de ser derecho común de las obligaciones y de los contratos y ser actualizado en todas las materias complejas y tan distintas que trae el Código Civil, y que lo importante es hacerlo a conciencia y hacerlo articuladamente para que haya una buena armonía interna entre las diferentes materias. Pero sería, me imagino, objeto de otra reunión por Zoom, doctor, cuando podamos de pronto hacer una votación aquí y decir qué preferiríamos de nuestro derecho privado, porque me parece una pregunta muy difícil, una muy buena pregunta, que simplemente pues llamó a la atención sobre lo que pasaría con el derecho privado a nivel de codificación, que sería algo pues más o menos complejo. La vamos a comprometer aquí, doctora Marcela, que nos vuelva a acompañar a una reunión por Zoom de estas, para oír las conclusiones. Voy a echarle mucha cabeza, voy a echarle y preguntarle a los colegas comercialistas qué opinan. Será muy bueno tenerte aquí otra vez. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer a Freddy Andrea, al doctor Freddy Andrea, le voy a hacer dos preguntas específicas que han enviado, y al final una que yo creo que nos la estamos haciendo todos. Entonces le voy a dar primero las dos específicas para que no las conteste. Primera, ¿la comisión, doctor Freddy, se apoyó en fuentes extranjeras? Y en caso afirmativo, ¿en cuáles? Y segundo, ¿se integrará la regulación de la prescripción en el Código Civil con la del artículo 94 del Código General del Proceso, y especialmente la que permite interrumpir por requerimiento del acreedor en una única ocasión? Ulises, muchas gracias. Frente a las dos preguntas, también como la doctora Marcela, voy a empezar por la segunda. Sí, la propuesta traemos precisamente la norma del Código General del Proceso que permite esa interrupción por una única vez del acreedor al deudor, para que tenga esos efectos interruptores de la prescripción que está corriendo. Lo que hacemos básicamente es tomar lo que dice el Código General del Proceso y lo integramos con las causales de interrupción, que básicamente se simplifican porque quedan solamente tres. Básicamente, pues el requerimiento judicial, ahí está en armonía y expresamente se remite de acuerdo con las normas procesales, porque esa materia está regulada en el Código General y es una materia pacífica que ha sido decantada, entonces no se necesita hacer, digamos, ningún desarrollo. Dos, cuando hay reconocimiento de la obligación por el deudor, expresa o tácitamente. Y finalmente la tercera, extraemos la que se propone en el Código General del Proceso y se integra con estas. Entonces la respuesta categórica es sí, la integramos sin hacerle ningún cambio. Frente a la primera pregunta, sí, nos nutrimos de muchas fuentes internacionales. Utilizando tal vez un símil inadecuado, nosotros lo que hicimos fue sumar fuentes para obtener el resultado. ¿Cuáles son las fuentes principales que utilizamos? El Código Civil, evidentemente, el Código de Comercio, el proyecto del año 1984 de la Comisión Arturo Valencia Cea. Esas fueron nuestras tres fuentes principales. Y de hecho, hay muchas normas que son literales de una, del otro o del otro. Digamos, ahí nos centramos. Pero como la idea era actualizar y contemporizar, ¿qué tuvimos en cuenta adicionalmente? La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Eso nos permitió alimentar todas las normas especiales que se han remitido y cuyos principios consideramos necesarios para que el código respondiera a esa unidad de sistematicidad. Normas especiales como garantías mobiliarias, arrendamiento de vivienda urbana, arrendamiento de locales comerciales, comercio electrónico, ley de discapacidad, el código de la infancia y la adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos quedamos solo en ese derecho interno, también fuimos al derecho internacional. Para el tema de obligaciones y contratos utilizamos en esencia
los principios UNIDROIT sobre contratos internacionales, los principios latinoamericanos de contratación. Utilizamos la Convención de Viena, que ya hace parte del derecho interno porque fue ratificada por Colombia, pero nos sirvió para nutrir la regulación que tenemos. Utilizamos adicionalmente todos los vigentes en las diferentes materias y, por poner ejemplos, los tratados sobre las personas con discapacidad, los tratados de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los tratados de discriminación o contra la discriminación de mujeres y menores, etcétera y etcétera. Y a estas fuentes nosotros le sumamos adicionalmente algunos ejemplos internacionales que nos iluminaron mucho. ¿Qué ejemplos internacionales nos iluminaron mucho? Evidentemente el Código Argentino Unificado nos sirvió de mucha, digamos, de mucha inspiración para algunas normas. De hecho, creo que algunas de ellas son unas adaptaciones del Código Argentino. Nos iluminamos en el Código Peruano, porque era una norma muy cercana que se profirió en un momento relativamente reciente. Nos inspiramos en la última reforma al Código Civil francés. Nos inspiramos en los códigos internacionales que de alguna manera se tenían sintonía con el de nosotros en la medida de las posibilidades y que pudimos acceder a los mismos. Entonces sí, hay digamos toda una batería de normas que nos sirvieron a nosotros para estas reflexiones y que muchas de ellas se explican o que muchas de ellas dan cuenta de la razón de los artículos que proponemos. Solo en los tres casos que les traje hoy de ejemplo, en el tema de la nulidad extrajudicial fue un desarrollo propio inspirado en unas normas. La resolución extrajudicial fue tomado de estos instrumentos internacionales o fuentes internacionales y la terminación unilateral fue, por el contrario, un desarrollo a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Bueno, doctor Freddy, le hago otra pregunta que muchos nos la estamos haciendo. ¿Cómo puede participar la comunidad en la construcción final del proyecto? Es decir, ¿de qué manera, ante quién y hasta cuándo se pueden presentar comentarios, críticas, sugerencias y observaciones? Doctor Ulises, de nuevo, muchas gracias. Y esa pregunta maravillosa nos permite decir, nosotros tenemos un calendario, pero es un calendario informativo, no es un calendario de ninguna manera obligatorio ni forzoso. El calendario que en algún momento planteamos informativos, tenemos una fecha de corte al finalizar este mes. Pero, ¿qué es esa fecha de corte para evitar cualquier duda sobre la misma? Es sencillamente un primer momento donde los redactores nos vamos a sentar, vamos a compilar todo lo que hemos recibido y empezamos a hacer adaptaciones al proyecto. Pero esta primera fecha de corte, como su nombre lo dice, es un primer momento, porque todos los comentarios serán bien recibidos hasta el momento en que se tenga la versión definitiva por parte del país. ¿Cuándo será esa versión definitiva? Uno tiene una esperanza, nos decía el maestro Lafón hace un segundo, nuestro sueño, tal vez quimérico, es poder tenerlo el primer semestre del próximo año. Ese es el sueño, pero tal vez es quimérico. Lo importante acá es que a medida que avancen las discusiones y logramos recibir ese retroalimentación de todo el país, tarde el tiempo que se tarde, estaremos trabajando en entregar un documento que responda a esas necesidades. Luego, ¿cuál es el término para recibir comentarios? No hay término. Entre más rápido, mejor. Porque hay que aprovechar un momento histórico, como lo decía la doctora Marcela, donde las fuerzas confluyen para permitirle sacar adelante un proyecto. Tenemos no solo el interés de los académicos, tenemos también el interés de la sociedad civil, que de manera buena o de manera mala han aceptado o han rechazado de forma categórica el proyecto, pero quiere decir que hay una movilización alrededor de la idea de reforma. Y hemos logrado también captar la atención gracias a los esfuerzos previos de la Universidad San Buenaventura del Gobierno Nacional. Luego, teniendo esta conjunción de factores que en su momento la Universidad de San Buenaventura logró movilizar al Congreso de la República parcialmente, si sumamos todos esos factores, es un caldo de cultivo para sacar el proyecto adelante. Entonces, el sueño, insisto, de nosotros es poder tener ese borrador a final del otro semestre, recibiendo comentarios a lo largo y ancho de todo ese periodo. Pero si a esa fecha no hemos acabado, nosotros no vamos a claudicar en la tarea. La idea es seguirlos recibiendo hasta que realmente tengamos un documento que satisfaga las necesidades del país. ¿Cómo recibimos comentarios? Básicamente por correo electrónico. Estamos dispuestos.
Nosotros estamos asistiendo a todos los eventos que se hacen. Estamos sacando unas actas y cualquier comentario que se hace la estamos dejando en esa acta. Pero si nos lo envían por correo va a ser mucho más sencillo. El correo electrónico está dispuesto. ¿Cuál es ese correo electrónico? Ustedes lo pueden consultar en la página de la Facultad de Derecho. Sencillamente es derecho.unal.edu.co. Ahí en la parte de investigaciones encuentran el link del proyecto, el código original, las preguntas frecuentes, la dirección de correo electrónico e incluso un formulario para que pongan sus comentarios en internet y de manera inmediata nos queda a nosotros en una base de datos. Cualquier mecanismo es bien recibido, todos los comentarios son bien recibidos y no hay tiempo para ello. Ideal si aprovechamos este momento histórico y logramos un resultado, pero si no, que este sea el comienzo de esa bola de nieve que después de muchos años nos lleve a tener una codificación actualizada. Ojalá así sea, doctor Freddy. Ya entonces todos sabemos cómo participar. De esta manera terminamos. Agradecemos a todos una vez más su interés en estos paneles, a los panelistas por su disposición de enseñarnos y de explicarnos este importante proyecto. Los invitamos al próximo foro, será de hoy en 8 días, el 21 de octubre a las 6 de la tarde, sobre el mismo tema. Van a intervenir el magistrado y profesor, además miembro del Instituto de Derecho Procesal, Marco Antonio Álvarez Gómez, quien con otros profesores como Edgardo Villamil, Jairo Parre, Ramiro Bejarano, fueron los promotores de esta idea de hacer estos debates. Con Marco Antonio va a estar la doctora Mariana Bernal Fandiño, que es experta en obligaciones y contratos en responsabilidad civil, profesora de la Universidad de los Andes, el querido profesor Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, ex magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y miembro de nuestro Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y finalmente el doctor Jorge Oviedo Albán, que es conjuez de la Sala Civil de la Corte, árbitro, profesor de la Universidad de La Sabana y presidente del Colegio de Abogados Comercialistas. Son las 8 en punto, tenemos que terminar a tiempo como siempre, así que muy amables a todos por su presencia. Feliz noche, esperamos que estén bien junto con sus familias y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, doctores, muy amables. Saludos a todos. Muchas gracias y un saludo fuerte. Gracias.